Tantas caritas, tantos rostros de amigos, tantas historias. Mira, aquí voy a empezar. ¿Se escucha bien por allá? A ver, ¿alguien me puede señalar si se está escuchando? Sí, bien, qué Sí, bueno, muy bien. gracias. Perfecto, Eso, Pedro. qué alegría ver a tantos amigos y amigas aquí, no puedo creer. Yo tengo el privilegio, y ustedes también, de mirarnos. Los invito a que vayan corriendo las pantallas para que vean todos los que están hoy día. En este momento tenemos 217 personas adentro, inimaginable para nosotros cuando partimos. Y es una maravilla poder recorrer las pantallas y ver todos los que están apareciendo, todos y todas las que están apareciendo aquí, ¿no? Un regalo, es una bendición esta posibilidad. Así que, bueno, con este regalo vamos a hacer la partida, vamos a dar la partida a este momento de reflexión y contarles lo significativo que es para nosotros este tiempo, En el este tiempo. momento de balbuceos esenciales, como le hemos llamado. Quizás varios de ustedes están al tanto de que nosotros después del estallido social nos juntamos un grupo de personas diciendo qué nos pasó, en qué momento perdimos lo esencial, en qué momento nos olvidamos de cosas tan esenciales como de estar conectados, en qué momento nos desconectamos. Y fue ahí cuando dijimos, bueno, tenemos que volver a juntarnos los que creemos que tenemos algo esencial que compartir en la vida, los que creemos que tenemos que vivir desde lo esencial. Y así fue como que preparamos en ese momento un grupo de 30 personas, yo hoy día estoy representando un grupo de 30 personas con quienes preparamos, y dado que teníamos esta costumbre de subir a los cerros, ya, a encontrarnos con muchos de ustedes, nos hemos encontrado durante tantos años arriba del cerro, en lo alto, en el Aconcagua Summit, en distintos momentos, y dijimos, bueno, volvamos a subir a la cordillera y encontrémonos allá. Y generamos un proyecto que se llama Encuentro con lo Esencial, que estaba previsto realizarlo una semana antes del plebiscito. Y lo hacíamos explícitamente en esa fecha porque considerábamos que nuestro país tenía que volver a encontrarse con lo esencial. Y solo se puede encontrar con lo esencial un país cuando sus miembros, sus ciudadanos, sus compatriotas se encuentran con lo esencial. Así que teníamos esa en vista, subimos varias veces a preparar este encuentro, estábamos llenos de ilusión y bueno, entramos en la cuarentena. De ahí entonces transformamos esto en el sitio, la plataforma, volver a lo esencial, porque dijimos, bueno, lo haremos de otro modo. Y hoy día estamos desde este mismo caminar hacia la cordillera, hacia lo alto, hacia lo esencial, estamos haciendo este primer encuentro que llamamos balbuceos esenciales. Y lo llamamos balbuceo porque creo que ninguno de nosotros sabe de qué está constituido el futuro. Ya nunca lo hemos sabido, pero antes teníamos la pretensión de creer que sabíamos. Hoy día ya sabemos con certeza que lo único que tenemos claro es que en este instante estamos vivos. Y eso es lo que yo primero quiero celebrar. Estamos vivos, ¿ya? Y como una forma de celebrar que estamos vivos, ¿ya? Y hoy día tenemos 257 personas que comparten esta conciencia de estar vivo, queremos dar la partida a este encuentro haciendo un signo, generando una señal. Y la señal tiene que ver con algo que posiblemente cada uno de ustedes y muchos de nosotros lo hacemos cuando queremos entrar a un territorio esencial, que es prender un cirio, ¿ya? Y entonces yo le pedí a una querida amiga, que es Tencha Miranda, que nos conocemos de hace 30 años en estas búsquedas de lo esencial, que nos prenda un cirio. En alguna de las pantallas de aquí va a encenderse un cirio que va a quedar encendido durante todo este tiempo que vamos a compartir juntos. Yo no lo veo, pero se supone que si nos corremos la pantalla, en algún momento aparecerá este cirio encendido y va a ser la señal de que estamos todos conectados con algo tan fundamental que es esta conciencia de unidad a lo que este mundo nos está invitando hoy día, a lo que este virus nos está invitando a tener conciencia de unidad. Bueno. Voy a presentar a dos queridos amigos, a Javier Meloni, conocido recién hace muy poco tiempo, un gran amigo porque dado que es sacerdote jesuita, yo le digo, estamos inspirados en la misma espiritualidad ignaciana y tal vez eso es lo que nos conectó hoy día nuevamente.
y a Patty May, que a quien conozco, y ustedes no lo van a creer, desde kindergarten, o sea, 62 años atrás conocí a la Patty May. Yo creo que nadie tiene el privilegio de haberla conocido hace tanto tiempo. Y bueno, pero la mayoría de ustedes ya la conocen, ¿ya? Una mujer muy querida en este país que a partir del estallido social ha tenido una tribuna tremenda, porque efectivamente yo creo que hoy día somos muchos los que queremos escuchar estas voces más trascendentes, estas voces que nos hablan directamente al corazón. Así que sin más, vamos a partir dando la palabra a Patty, a quien le vamos a dar 20 minutos. Tenemos aquí nuestro anfitrión, nuestro perillero, como llamamos, Raúl Pacheco. Él es el que nos va a manejar los tiempos, nos va a ir dando las señales, ¿ya? Y les pido a todos que tengamos la máxima concentración, que estemos muy presentes en este lugar, en este momento, para poder sacar el máximo provecho a lo que vamos a compartir. Querida Patty, usted ahora tiene la palabra. Audio para la Patty. Patty, audio. Gracias, Pedro. Qué bonito que alguien te presente desde el jardín infantil, o en ese tiempo se llamaba kindergarten, porque cuando uno va avanzando en edad quedan cada vez menos seres humanos que te conocen desde que comenzó tu primera etapa de vida, ¿cierto? Y yo, fíjate, estaba recordando justamente el otro día el kinder, que es como el momento en que en aquellos años, tipo, no sé, 4 o 5 años, uno salía del útero y entraba como en esta cultura, por decirlo así. Para mí fue un momento muy significativo por muchas cosas. Bueno, eso, esto, y obviamente es una alegría estar con todos ustedes, harto rostro conocido. Gracias por el apoyo. Gracias al equipo de Volver a lo Esencial, que incansablemente han coinspirado. Todo eso. Y bueno, miren, yo voy a tratar de entregar una mirada de sentido respecto a lo que hemos estado viviendo en todo este tiempo. Y decir que es vital hacerlo. Estamos en un momento de despertar. Ese fue uno de los ideas fuerza, creo, que surgieron en todas las movilizaciones sociales en Chile. Y creo que quizás no hay nada más adecuado que poner y caracterizar este momento como un momento de despertar de conciencia. Eso es lo que está ocurriendo. Es un momento extremadamente confuso. Es un momento en que se entrecruzan posturas, en que algunos de los pensadores, de hecho, líderes en el mundo, ¿cierto? Estoy pensando en personas como Byung-Chul Han, que no sé, está diciendo que vamos hacia sociedades cada vez más vigiladas, hacia gobiernos autoritarios, etc. Y yo creo que sí es importante darnos cuenta que sí, que estamos en un riesgo, que este es un momento decisivo, en que es importante ponerme y poner a disposición lo que soy para poder transmitir otra visión. En medio de la confusión y en medio, y cuando empiezan a emerger distintas corrientes, algunas que me parecerían muy retrógradas y muy dañinas para el camino humano, cosa que está ocurriendo, la visión que nos muestra un camino virtuoso para la humanidad en este momento es fundamental. Porque no está escrito hacia dónde vamos a ir. Lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros porque la potencia del ser, la potencia del ser de la vida una, o de la divinidad, o de como sea que le llamemos, ¿no?, o de la fuerza universal, se manifiesta a través de nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que ir visualizando y dibujando esos nuevos mundos. Así que yo le doy la máxima importancia a reunirnos, a tener una visión común hacia dónde, sobre qué principio quisiéramos, ¿cierto?, generar un nuevo mundo. ¿Ah? Ahora,
Voy a tratar de, en breve tiempo, tratar de dar una visión y decir que de alguna manera la pandemia nos ha puesto contra la pared. Y creo que eso ha sido muy, que ha sido extraordinario, porque, porque el proceso de despertar tiene que desafiarte y mostrarte y despertarte respecto del espejismo y la ilusión en que hemos estado viviendo. La cultura del ego es una ilusión. Entonces, digamos que, y nos ha puesto contra la pared, confinados en nuestros hogares a nivel planetario. Y creo que nunca antes había ocurrido en este proceso. Ahí. En este proceso de evolución humana, que todo el planeta y todos los seres humanos en su intimidad estuviéramos viviendo la misma experiencia. Que, por supuesto, hay situaciones más vulnerables, que vivía más dura y otras menos duras, etc. Pero todas en la misma experiencia. Y esta experiencia nos ha puesto en contacto con nuestra vulnerabilidad básica. Esa que tendemos a ocultar, ¿cierto? Con este juego de avalorios de esta cultura consumista, productivista, que nos lleva a estar funcionando automatizados todo el día. No nos lleva, ¿eh? Nosotros participamos de ella, si acaso no estamos lo suficientemente despiertos. Hay probablemente muchas de las personas que estén aquí no participen en forma automatizada de esta cultura sin pausa ni ritmo, ¿no? Pero nos ha puesto, fíjense que curiosamente, en los cuatro temas que el Buda o el maestro Buda vio cuando salió de palacio y de su vida fantasiosa que le había creado su padre, de lujo, de placeres, etcétera, ¿cierto? Para que no pudiera ver lo que había. Estamos enfrentando así, pero sin disfraces, la idea de que somos mortales, de que nuestro cuerpo y nuestra oportunidad de estar encarnados en esta situación, en este tiempo, en este cuerpo, en este país, en esta condición, es limitada. O sea, esta preciosa oportunidad se va a terminar. Por lo tanto, nos ha puesto en evidencia frente a la muerte de este rol y esta oportunidad. Nos ha puesto en evidencia y vulnerabilidad frente a la enfermedad, frente a la pobreza y frente a la vejez. Y nos ha mostrado a la cara que eso es la condición básica de la vida humana, la condición humana más vulnerable. Y lo que hemos hecho a través de la historia es ir desplegando distintas maneras, y en especial diría yo, en la cultura del ego, la cultura del estrés, ¿cierto? Nos ha ido generando, como decía, como alivios sustitutorios en un espejismo, ¿cierto? Para tratar de escapar de esto, ¿ah? Para tratar de nunca pensar en esas cosas, para tener una ciencia que está planteando que quizás podemos vivir 200 años, capaz que así sea, pero igual, ¿cierto? Nuestra vida corporal es finita en este plano y en esta dimensión. Por lo tanto, y además, en este engaño de ser felices, porque en la cultura del ego y el estrés, ni siquiera quienes logran la meta supuesta de éxito, de prestigio, de dinero, de mucho consumo, de mucha posibilidad, ni siquiera quienes logran llegar a la cima, que nunca se llega, por lo demás que siempre te mantiene ansioso e insatisfecho, ni siquiera esas personas son felices porque viven en constante ausencia de sí, ausencia del momento, ausencia de una auténtica plenitud. Por lo tanto, brevemente quisiera decir que hemos creado el mundo desde un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia le podemos llamar ego. Y el ego es una manera de maquillar, disfrazar, acorazar, dar argumentos, ¿cierto? Para no ver que esta vulnerabilidad, ¿cierto? Y que se mueve desde el miedo y desde la ansiedad. Esta cárcel sociocultural
que tiene una falta de sentido radical, que vive en el egoísmo, que vive en el materialismo, etc., está creado desde el miedo y la ansiedad. Está creado desde no poder conectar con algo más profundo de plenitud. Y nos ha dicho que vamos a cubrir nuestros miedos controlando, teniendo todo muy seguro. Y la pandemia nos ha dicho que no hay caso de eso, ¿cierto? Que no hay nada seguro, que no tenemos idea. Entonces, y el ego además nos ha hecho vivir, lo digo así brevemente, centrado en mí, en una conciencia egocéntrica que ve desde mí, que ve desde el individualismo, que genera yo es y nosotros separados de los demás, y que hace algo muy grave, que es lo que ha permitido que podamos vivir en estas desigualdades sociales en Latinoamérica y en general, digamos, y en el mundo, y que tiene que ver con que ajenizo al otro, con que pongo al otro como no tan humano como yo, o como nosotros, o como mi grupo, mis amigos, mi familia, mis redes. El otro no es como yo, así que no me importa que el otro esté pasando lo que esté pasando. Entonces, esa ajenización del otro que tiene nuestra cultura está en la médula más profunda, lo cual que hace que haya habido un parapetarse en el bien personal y en no poder, ¿cierto?, transitar hacia otro tipo de conciencia. Entonces, ¿hacia dónde transitar? Transitar hacia una conciencia integral. Sin embargo, la conciencia integral es una experiencia. No es algo que podamos hacer como proponiéndonos. Y esa experiencia requiere de espacios personales de silencio interior y conciencia para conectarme con eso de mí que no está atrapado por el miedo y la ansiedad y el deseo insaciable, sino que eso de mí que vive en la plenitud total y eso de mí que me muestra otra manera de ver el mundo y la vida. Entonces, quiero dar una imagen que es simple, pero es como si pudiéramos en el interior de nosotros subir a lo alto de la montaña. Y ahí, en lo alto de la montaña, estamos en una ciudad contaminada, llena de ruido, estamos apresurados, llenos además de inputs y diversiones. Inputs, digo yo, todos los mensajes que nos llegan por los celulares, de diversiones, de cosas que nos dispersan, saltando con una mente que salta de acá para allá. Y de pronto, ¿cierto?, salimos y comenzamos a ascender y a respirar aire puro y a ver el cielo azul. Y ese es un ejercicio que podemos hacer en el interior de nosotros. Requerimos, sí, darnos el tiempo. Y creo que una de las maneras en que nuestra cultura nos mantiene prisioneros es convenciéndonos que hay que hacer mucho, producir mucho, correr mucho para ser felices. Y tener la mente funcionando todo el día en el pasado o en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nos transformamos en robots sin un centro espiritual de conciencia que nos permita conectar con algo de nosotros. Y eso es como para mí la buena nueva. La buena nueva es que así como nosotros hemos coparticipado y creado el mundo que tenemos, así nosotros tenemos la respuesta a otro mundo adentro de nosotros. O sea, ¿qué ocurre cuando yo entro en ese ascenso a la montaña y me conecto con algo de mí que está tranquilo, pacífico, que ve, que sabe? Que sabe que esta vida no es para correr como loco o como loca en busca de algo, sino que sabe que mi vida está llena de sentido. Puedo ver que yo vivo ahí en medio del valle, pero puedo ver que en ese valle todo está interconectado, que lo que yo hago a mí se lo hago a todos,
que todos son prójimos, porque cada pensamiento mío está tocando a toda la red viviente, cada actitud, cada palabra está tocando y transformando todo el tiempo. Entonces lo que me hace es que cambio la visión y comprendo que ahí yo puedo generar una mirada y una acción virtuosa de colaboración, de entrega, no desde el deber, no desde el mandamiento, no de que me dicen que tengo que ser buena o mala, sino que desde lo más profundo de mí, porque lo que descubrimos allá arriba o adentro de lo profundo es que nuestra naturaleza es bondad. No tengo que tratar de ser buena. Hay bondad en mí. Es mi realidad inherente. Mi realidad inherente es que somos amor. Y así como yo descubro esta potencia de amor, de creatividad, de paz, de fuerza en mí, en el mismo momento en que yo me abro a esa identidad en mí, la descubro en el otro. Inmediatamente. Entonces puedo ver lo que me hace prójimo en el otro. Por distante, aunque piense distinto de mí, aunque incluso estemos en posturas opuestas y estemos discutiéndonos, o estemos confrontándonos en temas, o aunque no podamos vivir juntos, aunque nos pongamos límites, en el fondo, ese otro es un ser caminando en el mundo al igual que yo, con una esencia que es buena, bella, noble, creativa, que anhela manifestarse. Y nosotros hemos estado en una prisión que no permite manifestarse a esa esencia. Y no lo permite, básicamente, porque no da el tiempo, el ritmo, el camino, y esto tiene que ver con educación, esto tiene que ver con la educación de los niños, los jóvenes y los adultos, porque no nos muestra que eso es nuestra esencia. Entonces, y además nos tiene sobreocupados todo el tiempo, lleno de cosas, lleno de actividades, creyendo que en la superactividad estamos haciendo tantas cosas. O sea, creo que tenemos que aprender un hacer desde un centro quieto. El maestro Lao Tse dice una frase muy cortita, pero dice así: el sabio maneja sus asuntos desde la quietud. Por esplendorosa que sean las perspectivas, no se entusiasma. Y el entusiasmo, no dicho en un sentido, digamos, de no movilizarse con creatividad, pues, sino que no se pierde. Es desde esa quietud, en esa conexión interior, en ese encuentro con esa fuente de amor y paz adentro, desde donde sale a la acción, y no se pierde en la acción, no pierde esa potencia interior. Fíjense que hay algo que a mí me impacta mucho de los grandes iluminados de todos los tiempos, es que los grandes, estoy pensando en Jesús, por ejemplo. Jesús no hizo tantas cosas, actuó en poco tiempo, no fue popular, fue uno de los tantos que hablaron en su tiempo. Hubo otros mucho más conocidos que él, incluso en su medio, y pienso lo mismo del Buda. Sin embargo, lo que generó ese impacto a través de los milenios fue que la potencia de... Ni siquiera dijeron cosas nuevas, ninguno de ellos. Todo lo que habían decían ya se había dicho. Sin embargo, la potencia desde donde emanó su acción y su palabra es lo que hizo la gran diferencia. Por lo tanto, necesitamos fundamentalmente volver a encontrarnos con ese centro interior desde donde puedo ver con perspectiva, conectarme con un sentido de vivir virtuoso y manifestar en cada minuto y en cada segundo. Y esto, quiero decir, es un trabajo consciente. Eso es lo otro que quiero decir.
Porque es muy distinto experimentar este estado de gracia como algo que ocurre de vez en cuando, a caminar al estado de gracia para poner ahí mi campamento base vital. Y eso requiere una práctica. La requieren todas las líneas espirituales, ¿eh? Y en todas las religiones. Requiere una práctica consciente. Requiere repriorizar mi vida. Requiere darme espacios en que me encuentro conmigo mismo. Requiere hablar desde ese silencio para actuar con coherencia. Desde otra identidad. Eso ya está ocurriendo. Eso venía ocurriendo de antes de la pandemia. Pero ¿cuál es el tema? Y le venía ocurriendo, quiero decir, a muchos seres humanos que estaban actuando desde ahí, desde ese centro inspiracional de sentido y virtuoso. Pero ¿cuál es el punto? Que con la pandemia y con toda la situación que se deriva de ella, digamos, lo que nos pasa es que esta voz comienza a ser escuchada. Porque antes estaba, pero estaba en los bordes del paradigma como algo colateral y quizás medio exótico de repente, pero los centros del paradigma de poder, de las leyes, de las decisiones, de la economía y de todas las instituciones sociales, ¿cierto? Lo único que hacían era sostener una manera de vivir que nos mantuviera produciendo, rindiendo, renunciando a lo humano de nosotros, rompiendo toda la red y el tejido social. Pero entonces, ¿cierto? Viene la pandemia y nos hace cuestionarnos el núcleo del paradigma. Y por eso creo que estamos en un momento fundamental, estoy terminando, en un momento fundamental en que es preciso que nos pongamos en actividad, pero no en una actividad que juega con los mismos ritmos en que vivíamos, sino que una actividad que emerge de lo profundo del alma, del ser, de la inspiración, de la potencia interior. Muchas gracias y le doy el tiempo a Javier. Gracias, Patti. Una maravilla escucharte. Y qué alegría poder sentir ese llamado, esa invitación. Nuestro llamado decía escuchar, abrazar y extender. Y estamos en la etapa de escuchar y abrazar. Así que yo los invito a que sigamos escuchando y abrazando este contenido tan, esta agua tan cristalina. Y vamos a pedirle entonces a Javier, que desde dónde está Javier, estás en Manresa, entiendo, que desde Manresa, no sé, donde estés, cuéntanos, una breve presentación. Me encanta cómo tú te presentas, además, y después compartas lo que tú estás viviendo hoy día a propósito de esta pandemia. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, de verdad, que nace desde lo más profundo del corazón, por este voto de confianza de participar en algo tan sagrado que es para ustedes lo que empezaron antes del confinamiento, y que ahora pues con mucha agilidad han sabido responder de este modo. De hecho, pues lo que estábamos comentando al principio, la pandemia, que puede leerse como una maldición, también puede vivirse como una bendición. Y el que sea maldición, o bendición, no depende más que de nosotros mismos, ¿no? Dice Thich Nhat Hanh, un monje budista, que podemos regar las semillas, malas semillas, las malas hierbas de las semillas que tenemos en nuestro huerto, o las buenas. El que reguemos las buenas semillas o las malas dependerá que en nuestro huerto haya frutales o ortigas, ¿no? Y eso es una decisión que cada cual ha de tomar. Yo creo que, como os he dicho, totalmente de acuerdo con todo lo que ha compartido Patti, por supuesto, y me alegro muchísimo de poder confluir y prolongar su recorrido. Yo creo que la pandemia lo único que ha hecho es acelerar procesos. Todo eso estaba latente, pero lo que ha hecho es ponerlo de manifiesto, lo ha, digamos, precipitado. ¿Qué es lo que ha precipitado o ha puesto todavía acelerado más lo que ya le estaba en estado latente? En primer lugar, sin duda, la conciencia de global. O sea, esto nos ha afectado, nos está afectando al planeta a la vez. Es verdad que de diferentes maneras y con un cierto calendario corrido,
pero fundamentalmente se ha interrumpido todo el vuelo internacional, todo el comercio a gran escala, por lo tanto, de pronto se ha producido un colapso, ¿no? Pero que, como muy bien se ha dicho, probablemente esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Habíamos de ir tal vez a la Segunda Guerra Mundial, a las dos bombas atómicas que nos sentimos todos amenazados porque en cualquier momento cualquier loco país pudiera apretar ese botón rojo. Gracias a Dios esto no ha sucedido y de pronto han aparecido unos seres invisibles que han detenido al gran coloso. Lo que no ha sido nadie capaz de detener, de pronto unos seres que no se ven han sido capaces de detenernos. Ahora bien, para mí el gran reto está en que esta detención no sea una parálisis. Nos ha detenido, pero no paralizado. Nos ha detenido para aprender a hacer nuevas cosas. Nuevo modo de estar activos que no tiene que ver con la agitación superficial en la que nos hemos todos pues, sido arrastrados, ¿no? Por otro lado, ha provocado una detención que ha colapsado el sistema por dos lados, por la producción y por el consumo. Vivimos en un sistema capitalista que necesita producir para que se consuma y se necesita consumo para que se produzca. Y cuando falla uno de los dos polos, pues todo cae, que es lo que está sucediendo. La producción, la falta de producción nos deja sin trabajo y eso, por un lado, crea una angustia social, por supuesto, de qué vivir, pero no solo es esto, sino qué hacer con mi vida, en qué ocupar mi tiempo y con todo lo que, evidentemente, el trabajo aporta al ser humano, pero con la locura de un sistema en que, por un lado, unos trabajan muchísimo estresándose y volviéndose locos de ansiedad y otros se mueren de hastío porque no tienen un lugar donde trabajar. Ciertamente que esto nos está dando la oportunidad de poder reequilibrar de manera que todos tengamos un trabajo humano donde ni unos trabajen en exceso ni otros se mueran de angustia por no poder trabajar. Y lo mismo, exactamente lo mismo, por el lado opuesto, que es lo que produce el trabajo, que es el consumo. Todo, yo creo que era una locura y sigue siendo todavía, porque esto va con relentí y todavía hay producción y gracias a Dios en ese sentido se ha comparado la pandemia con una guerra y habría que matizar mucho esta comparación. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo con... Parece que es muy peligroso utilizar un lenguaje bélico porque entonces nos perdemos lo más importante de nuestro adversario, que es que lleva un mensaje. Y este mensaje no es contra nosotros, sino que es a favor de nosotros. Lo que en estos momentos nos está dañando es lo que nos, la ocasión que tenemos para salvarnos como planeta, como civilización. Y si solo queremos exterminar al adversario, no nos quedaremos como en su mensaje. Es un adversario, no un enemigo. Es un adversario porque nos pone al límite, nos pone en las cuerdas del ring, digamos, pero no para exterminarlos, sino para hacernos crecer. Necesitamos ese adversario para despertarnos, ¿no? Por lo tanto, utilizar un lenguaje bélico es muy equívoco porque lo único que haríamos sería eliminarlo para volver a hacer lo que hacíamos antes. Cuando se trata de un adversario severo, de un maestro severo que nos está recordando lo esencial. Y decía que el otro, si un lado es el tema de la producción, el otro lado es el del consumo. Nuestra imaginación, nuestra más increíble imaginación, no hubiera sido jamás capaz de imaginar lo que en un supermercado hoy se vende, ¿no? O sea, toda clase de leches, todo tipo de colores, todo tipo de gustos, con todas las matices a las enfermedades que han crecido y a las alergias que nosotros nos hemos ido provocando por nuestra debilidad y descontacto con la tierra. O sea, hemos creado un mundo artificial inimaginable que de pronto se nos dice, no es necesario. No solo no es necesario, sino que este mundo que estáis creando es peligroso. Pero bien, el problema está que tanto para el trabajo como para la contención del consumo, pues hay una pérdida y estamos viendo un momento de duelo. El sistema como tal estamos viendo un momento de duelo y ante el duelo hay diferentes reacciones. Está la reacción de la negación, que es lo que vimos en Trump, lo que vimos en Bolsonaro. Algunos presidentes han querido negar, Boris, el inglés al principio, luego como todos ellos les cogió el mismo coronavirus, no pudieron negarlo, pero en un primer momento hubo la negación.
Luego ha habido la negociación, intentando, que de hecho en parte todavía estamos en este momento en Europa, en gran parte, que es esta transición hacia esta vuelta a una normalidad, pero queremos esa normalidad, no la queremos, estamos confusos, como bien se ha dicho, ¿no? Estamos quizás en un tiempo todavía de negociación, de no saber exactamente cómo manejar esto. Todavía, algunos sí han pasado por la depresión, pero probablemente como sistema no hemos pasado todavía por la depresión, que es un golpe muy fuerte, diciendo esto no tiene retorno, hay que asumirlo de verdad, todavía nos estamos medio escapando. Estoy haciendo generalizaciones y habría que matizar mucho en lo que están ustedes viviendo ahora en Chile, lo que se está viviendo en Centroamérica, lo que hemos vivido nosotros en Europa, pero tengo la sensación de que estamos pasando, al menos en Europa, como gatos entre ascuas, para que todo vuelva a ser como antes sin que pueda serlo del todo. Creo que no hemos llegado todavía a la aceptación de que el coronavirus está ahí, que va a acompañarnos durante un largo tiempo y que solo si realmente somos capaces de mirarlo serenamente, no como un enemigo a exterminar, sino como un severo maestro y adversario a escuchar porque nos está diciendo cosas que no nos gusta escuchar, solo si hay aceptación podrá haber transformación. Si no pasamos por la aceptación, no va a haber transformación. Y este salto tenemos el peligro de hacerlo rápidamente. A mi modo de entender, no sé ustedes en qué momento están de la pandemia, en Europa, en España en concreto, sí que hemos pasado por el pico, pero en este cierto retorno a la llamada normalidad hay mucha incerteza porque hay focos de infección que están volviendo, entonces estamos viendo, no se sabe hasta qué punto hay que volver a cerrar, hay que volver a un confinamiento más o menos severo que provocaría la crisis económica. En fin, estamos en un momento de mucha incerteza, pero yo creo que todavía no hemos dado el paso de creer de verdad que hay una advertencia severa de la Madre Tierra que nos está diciendo deteneros. Y deteneros no es paralizaros, es abrir nuevas formas de comprensión y de reacción, pero solo será posible, sino como muy bien decía Patty, si tenemos esta capacidad de ir hacia adentro. Antes no me he presentado porque con la velocidad del tema no me he dado tiempo de decir desde dónde hablo. Y hablo desde un paisaje, estoy en la Cueva de Manresa, efectivamente, donde San Ignacio estuvo un año detenido. Primero estuvo confinado un año porque una bomba de cañón le cegó la pierna y tuvo que quedarse un año forzadamente detenido, pero luego libremente confinado estuvo otro año en la Cueva de Manresa, libremente, eso lo eligió él. Y en esa segunda elección hubo una mayor transformación que hubo en la primera. Y aquí en Manresa hay tres topografías, hay tres elementos arquetípicos del paisaje que yo creo que todo ser humano necesita, que es una cueva, una cima y un río. La cima la ha mencionado muy bien Patty, la cima es el lugar donde tomamos altura para tener distancia respecto de la inmediatez del fragor de la batalla y vuestros encuentros en las cumbres, ¿no? Que hacíais, ¿no? Justamente, para tomar esa distancia respecto del llano y ver con perspectiva. Todos necesitamos una cima y cada cual tiene su cima. Algunas son compartidas, otras son muy personales y muy íntimas. Un lugar donde otear y mirar nuestro paisaje interior a distancia. Todos necesitamos una cueva, un lugar de recogimiento donde incluso no hay esa mirada panorámica, sino que la mirada es hacia adentro. Y esa cueva además tiene diferentes estancias. Santa Teresa de Jesús hablaba de 7 moradas, ¿no? Por lo tanto, esa cueva tiene galerías y tiene al final la cámara del tesoro o la cámara nupcial y no se llega de la primera vez, ¿eh? Incluso hay galerías por las que te pierdes. Hay que saber entrar en la propia cueva, donde también hay dragones que nos esperan también con sus fauces, que son nuestros miedos, que también hay que saber atravesar. En fin, todo el arquetipo de la cueva. Y por último, el río, que es el Cardoner en este caso. El río que es lo que nos permite fluir, lo que nos permite no absolutizar el lugar en el que estamos, el que nos permite ir a la otra orilla, atravesar el puente o nadando, desnudándonos si hace falta, ¿no? Para tener el coraje de ir hacia territorios que no hemos conocido. Toda la metáfora del río, que es muy rica, está en la tradición budista e hindú y jainista. Bien.
Pues bueno, yo tengo la gracia de estar en Manresa, donde está en esta triple topografía, pero que de algún modo cada cual, insisto, nuestra pequeña habitación o nuestro pequeño santuario dentro de nuestra habitación es nuestra cueva. A veces nuestro terrado, y lo habrá sido en este tiempo de confinamiento, habrá sido nuestra cima, y a lo mejor la ducha se habrá convertido en nuestro río, en el que hacer una purificación, una limpieza de todo aquello que nos ha angustiado. Lo más pequeño también contiene estos tres grandes, digamos, referencias arquetípicas. Bien, el gran reto está esto, traspasarlo a la sociedad completa y a la humanidad completa. La humanidad necesita sus cuevas, la humanidad necesita sus cimas y la humanidad necesita sus ríos. Entonces, los lugares necesitan su tiempo. El tiempo de la cueva es el tiempo del recogimiento. Yo estoy convencido de que los arquitectos del futuro diseñarán apartamentos o casas con un espacio de imitación, igual que ahora es impensable que un arquitecto no ponga un lavabo, una sala de estar, un recibidor y una cocina, incluso pues harán un pequeño espacio donde habrá un lugar de meditación, porque los ciudadanos y ciudadanas del futuro habrán descubierto que más allá de su religión o no religión, más allá del modo que tengan de comprenderse o de dar forma a lo invisible, creerán, como estamos ahora redescubriendo, que esa dimensión intangible, sin ella, todos perecemos. Y un sistema político, económico, social, que no tenga espacios de silencio, él mismo perece. Y entonces, cuando nos detenemos, como nos ha pasado, entonces languidecemos porque no sabemos qué hacer con esa detención que es la que equiparamos a la parálisis, cuando en cambio es la oportunidad que tenemos de ir a nuestra cueva. La cima está en la capacidad de encontrarnos conjuntamente y ponernos a escuchar a la vez. Yo creo que una de las grandes paradojas que está produciendo en nosotros la pandemia, esto nos pasa a nosotros, por ejemplo, en la casa de ejercicios, donde estoy aquí en Manresa, es que toda la programación ha saltado, en fin, por la ventana, digamos, ¿no? O les habrá pasado a ustedes, ¿no? O sea, no se puede programar porque no sabemos lo que va a pasar la semana que viene o de aquí a un mes. Pues bendita desprogramación, porque nos permite vivir en el aquí y en el ahora. El gran error de nuestra cultura, de nuestra civilización, es que vivimos siempre anticipadamente y siempre estamos adelantándonos a lo que ha de venir, de manera que cuando estamos viendo lo que se supone que habíamos preparado para que llegara, como ya estamos anticipándonos a lo siguiente, pues no vivimos ni el presente ni el futuro, y el pasado además lleno de autocondenas y de remordimientos. La desprogramación que nos está provocando el confinamiento nos impulsa, nos pone a la pared, como bien nos ha dicho Patty, a creer de verdad en la fuerza del aquí y del ahora, a creer de verdad en nuestra presencialidad, a creer que cada instante contiene todos los elementos necesarios para dar la respuesta adecuada a ese momento. Esto de cara al tipo de empresas, incluso de instituciones, de colegios, en fin, de todo lo que hemos organizado, es una verdadera angustia, porque no creemos ni en el presente, ni no creemos en nosotros mismos, ni no creemos en lo real que se manifiesta en cada momento que se da, si somos capaces de abrazarlo, ¿no? Por lo tanto, la cima está en la capacidad de ver en cada momento todo lo que se manifiesta. El paisaje está siempre abierto, ¿eh? Pero si vamos todos con un orden del día mirando lo que hay que hacer, pues no nos enteramos de lo que hay delante, porque lo que hemos previsto rige y predomina y nos cohiba y nos coarta respecto de una posibilidad latente que está siempre ahí. Y el río tendría que ver con la confluencia de todos los afluentes que están hoy llegando al mar. Desde el punto de vista interreligioso y también cultural, intercultural, yo creo que los ríos hoy están llegando a un delta, cada cual llega con su agua de las fuentes, pero estamos yendo a una tierra nueva que es el mar. Los ríos han de tener la generosidad de entregar su agua y de perder su nombre, y tener el nombre del mar, ya no el nombre del río. También es cierto que para que los ríos lleguen con agua hay que cuidar de las fuentes de cada río, y cada tradición ha de preservar su riqueza.
pero con la generosidad de saber que vamos a un lugar común. Los problemas hoy planetarios, como ha mostrado el coronavirus, nos están afectando a todos y es el momento de que la humanidad abrace la totalidad del legado de su experiencia espiritual. Y hoy en día, gracias a la globalización, tenemos un acceso a los grandes textos religiosos de la humanidad para conspirar en este paso colectivo que ya estamos dando. A mí hay un autor que me inspira mucho, que es Raymond Paniker, que habla de la realidad cosmoteándrica, que la realidad está constituida de tres dimensiones inseparables, que es la divina o trascendente, la humana y la cósmica. Todas las religiones, todas las tradiciones religiosas contienen los tres elementos. Si tuviéramos la humildad y la libertad de poder abrazar la riqueza de lo que cada una de ellas ha aportado, sabiendo que cada tradición religiosa contiene la totalidad de los elementos, pero también que cada una de las tradiciones se ha especializado o tiene una excelencia en alguno de sus puntos, podríamos sacar un gran provecho. Por ejemplo, de Oriente, sobre todo, nos llega todo el trabajo de interiorización, toda la conciencia del silencio, la profundidad de ese intangible que está aquí. Eso tendría que ver con las religiones o tradiciones oceánicas, digamos, relacionadas con la experiencia mayormente del misterio, para decirlo así. El cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones fundamentalmente proféticas y han fundado comunidades. Intrínseco a su vocación crear comunidad. Bueno, pues en estas tres grandes tradiciones hay una gran sabiduría en cuanto a responder comunitariamente a los grandes retos de un momento, ¿no? Pues aprendamos de la fuerza profética que contienen estas grandes tradiciones, en cuanto que son fundadoras de civilización. Y las religiones aborígenes o originarias tienen que ver con el vínculo con la tierra, toda su sabiduría, toda su delicadeza, ¿no? De no arrancar ni una hoja de un árbol, ni una flor, no digamos contar un árbol, si no es restituida, no es restituido de algún modo, ¿no? Ese vínculo reverencial y sagrado con la Madre Tierra es también otro de los elementos que necesitamos, no como una estrategia ecológica para seguir dañándola, pero sin que se entere demasiado, sino como una verdadera conversión a la Madre Tierra, porque nosotros también somos tierra, somos hijos de la tierra y por lo tanto hemos de venerar a nuestra madre, ¿no? Y eso lo hemos perdido por el camino. Y hoy en día estamos recuperando, en ustedes también, ¿no? Todo el movimiento mapuche, que en un momento pues, también muy duro con todo el tema de los madereros y todas esas cosas, ¿no? La Amazonia también, en fin, todas estas cuestiones que desgraciadamente se plantean como un combate ante la amenaza de un mundo depredador, pero que se puede convertir en una relación reverencial y para ello hemos de tener la humildad de aprender. Esta triple conspiración cosmoteándrica, con las religiones oceánicas en todo lo que nos enseñan a silenciarnos, con las religiones proféticas en todo lo que nos enseñan a denunciar y en las religiones aborígenes en todo lo que nos enseñan a venerar la Madre Tierra, esa oportunidad ya está aquí, ya la tenemos, ¿no? Entonces, pues benditos y benditas aquellas y aquellos que ya están despiertos y benditas y benditos aquellos y aquellas que, aunque sea por el temor que el coronavirus ha despertado porque ha, como muy bien también ha dicho Patty, ha mostrado la vulnerabilidad del sistema, no tenemos más remedio que, aunque sea en un primer momento en estado de urgencia, poner sobre la mesa todo lo que tenemos en común y tener el coraje de sacarnos de encima todo aquello que nos separa los unos de los otros, todo aquello que nos separa de la Madre Tierra y todo aquello que nos separa del invisible, sea por dogmas muy duros que lo han separado o sean también por negaciones también muy duras que también nos han hecho pues, desencantado y hemos dejado la Tierra sin aliento y sin esa dimensión, ¿no? Bien, creo que podría decir muchas cosas, pero no se trata, creo, de decir tantas, sino ahora de escucharnos mutuamente. Yo estoy encantado de poder prolongar ahora el diálogo de la manera que sea y gracias de nuevo por la oportunidad de compartir
con ustedes este milagro de la tecnología, porque hay que decir que es un milagro, y el cual desde ahora también, desde aquí mismo, reverencio, porque también deberíamos reverenciar nuestros ordenadores, nuestros móviles, porque salen de la Madre Tierra, porque en estos momentos nos permiten escucharnos, porque ahora no sé si estoy en Manresa o estoy en Santiago de Chile, y ustedes tampoco saben si están en Santiago de Chile, en Colombia, lo que sea, gracias a este misterioso medio que forma también parte de nosotros. O sea, gracias de nuevo. Qué alegría, Javier, escucharte. La verdad que yo imagino, al menos yo siento, y quizás lo sentimos colectivamente, este estar bañándonos en este río, ¿ah?, de la contemplación, del gozo de esta escucha tan pura, tan profunda. Agradecido profundamente a los dos. Y ahora vamos a exponernos también un poquito nosotros, ¿ya? Exponernos en el sentido de ver cuál es la palabra que están balbuceando dentro nuestro. Así que vamos a tener un tiempo, yo le voy a pasar la palabra a Juan Carlos Obrador, que nos organice un poquito esto para después volver nuevamente donde Pati y Javier y seguir compartiendo en el tiempo que nos hemos dado. Juan Carlos. Perfecto, Pedro. Bueno, primero dar las gracias a la Pati y a Javier por sus maravillosas reflexiones. Y vamos a invitar entonces al grupo para ir a salas de conversación virtuales. Y como no todos estamos igualmente familiarizados con lo que vamos a hacer o con este sistema, voy a tratar de ser bien explícito en las instrucciones que nos van a ayudar a hacer este proceso. Entonces, vamos a ir a salas donde vamos a estar en promedio en grupos de 4 personas, ¿ya? Vamos a tener 12 minutos en total. Entonces, es muy importante que ocupemos muy bien el tiempo. Lo que vamos a hacer en cada grupo es generar una pregunta, ¿ya? Una pregunta para que la pueda contestar Javier o Patricia, ¿ya? Y por eso vamos a pedirles que piensen que si son 4 personas, vamos a tener aproximadamente 2 minutos por persona para presentarse muy brevemente, ¿ya? Y poder presentarle al grupo cuál sería su pregunta o alguna temática que les haya llamado mucho la atención, porque de esa forma nos van a quedar 4 minutos para después en el grupo poder definir cuál es nuestra pregunta grupal. Y esa pregunta, la idea es que la anoten en el chat de Zoom. En su pantalla abajo, en el centro de su pantalla, ahí dice chatear. Si pinchan ahí, una persona podrá escribir cuál es la pregunta de su grupo. ¿Ok? Ahora, cuando queden 3 minutos para terminar, van a recibir un mensaje que va a decir, les quedan 3 minutos, entonces para que, bueno, pongan foco en ya definir cuál es la pregunta que el grupo va a presentar. No vamos a poder contestar todas las preguntas en esta oportunidad, pero lo interesante es que van a quedar todas en el chat, y nosotros las vamos a publicar luego en la plataforma de Volver a lo Esencial, donde las van a poder ver, pero además, desde esas preguntas vamos a poder diseñar los próximos encuentros, ¿ya? Entonces, muy importante que cada grupo termine con una pregunta y la pueda escribir en el chat. Muy bien, algunas pequeñas instrucciones para el diálogo. Escucharse y respetarse, ¿cierto? Acá estamos todos explorando. Y fundamentalmente presentarse muy brevemente para ir directo a aquellas temáticas que quisiéramos preguntar o que nos llamaron mucho la atención y luego hacer esta síntesis. Dentro de unos segundos, Raúl va a invitarlos entonces a ir a las salas. Lo que ustedes tienen que hacer es aceptar, les va a aparecer en su pantalla un mensaje y tienen que hacer clic ahí. Y haciendo clic van a ser direccionados a una de estas salas donde 272 personas, 271 personas, vamos a participar simultáneamente en estas conversaciones. Ya, cuando queden 3 minutos van a recibir la información y luego de esos 3 minutos vamos a aparecer todos de vuelta, ¿cierto?, en el plenario para poder compartir y Pedro va a estar mirando las preguntas de forma de poder entregarles algunas a Patricia y a Javier. Eso es.
Recordarle, gracias Juan Carlos, recordarle que hemos solo no hemos servido el primer plato, ya que el segundo plato viene en el grupo, que es una instancia muy bonita, y el postre viene nuevamente con la Patti y con Javier. Así que los invitamos que permanezcan con nosotros porque tenemos todo un menú completo para este grupo maravilloso que está aquí. Vamos, Raúl. Vamos, van recibiendo el mensaje y simplemente lo aceptan y van aleatoriamente a su sala. No podemos fragmentar la realidad, porque la realidad no está fragmentada, es nuestra mente la que la parte, y la que la destroza. Entonces, nos hemos especializado, las religiones se habían especializado en el más allá, otros se han especializado en el más acá, otro, bueno, y así nos ha ido, digamos, ¿no? Cada cual estirando la manta por su lado hasta romperla, ¿no? Entonces, o negando la otra parte, ¿no? Negando la otra parte. Yo creo que hoy en día supera a la O, no es esto o esto otro, sino es esto. Y esto, y esto, y esto. Y cuanta más capacidad de conciencia tenemos, más capacidad de abrazar realidad. El signo de la madurez psicoespiritual es la capacidad de abrazar cada vez más realidad, integrando y no oponiendo. Una espiritualidad que fuera en otra dirección, para mí es el criterio de discernimiento de si un grupo o una persona crece en esta dirección, en su capacidad de integrar en lugar de escindir y oponer. Quisiera decir algo breve, como es breve el tiempo. Sí, yo me siento completamente participante de una línea de una espiritualidad entendida como la quizás nunca ha existido, porque es una espiritualidad que incluye al mundo. Es una espiritualidad que transforma al mundo, que transforma al ser humano, que es puesta en el cuerpo, que trae cambio, que no se pueden separar, y eso me parece algo muy importante. Y es que en general, debido a cierto, la herencia que tenemos como entendimiento de lo espiritual, hemos entendido que lo espiritual es ajeno del mundo, es alejarse del mundo. Y esto en Oriente y en Occidente, igualmente, digamos, en los monasterios, o sea, irme del mundo. Y hoy día yo creo que, ¿de qué se trata? De conectar con esa cueva y esa montaña y ese río que por lo demás, y ese mar, que es el paisaje natural del país de Chile, eso somos, puro eso nos basta. Entonces, creo que se trata de conectar ahí para traerlo. Entonces, no hay una separación entre el trabajo interior y la transformación sociocultural, institucional. Tenemos que transitar a sociedades del ser, hacia culturas del alma. O sea, son dos caras de la misma moneda. Y eso es algo completamente nuevo, ¿verdad? Donde en la espiritualidad está la ciencia, por supuesto, está el conocimiento, está la tecnología, está el arte, está la política, está la educación, por supuesto, la economía. Está todo, está en las distintas etapas de la vida. Entonces se trata de traer una espiritualidad, nunca lo habíamos hecho, a transformar de verdad el mundo, al alma, a la espiritualidad, a lo divino, como sea, encarnado. En la sexualidad, en la alimentación, en todos los temas que se supone que son poco espirituales, en todo. Y creo que ese ya tenemos que transitar. Totalmente de acuerdo. En una pequeña anotación, por España, sí, incluso para la educación de los hijos en los colegios, se habla de la interioridad, del trabajo de la interioridad. Interioridad no se opone a exterioridad, se opone a superficialidad. Una interioridad que no abrazara a la exterioridad es un error, es un escapismo. Es a superficialidad que se utiliza la palabra interioridad, pero no para oponer a la exterioridad, al contrario, para abrazarla más, que totalmente en la línea que decías, Pati. Gracias, Javier. Hay varias preguntas que van buscando cómo
encarnamos esta experiencia que estamos viviendo, cómo nos hacemos concreto frente, por ejemplo, se plantea aquí las realidades de violencia en la que estamos. ¿Cómo desde nosotros, desde el ámbito en que cada uno de nosotros está, puede ir impactando su entorno para que esta realidad de violencia, realidad entre comillas de violencia que estamos viviendo, la podamos ir opacando o transformando en esta experiencia de paz que es la que todos queremos? ¿Pati? Comienzo. Mira, es que no hay separación entre mi vivencia interior, y mi actitud exterior. Si de verdad, y no por una cuestión de apariencia o de obligación o de apretarme o de represión, que es lo que ocurre habitualmente, o porque me mandaron, no por reglas, sino que de verdad, en espíritu y en verdad, como decía Jesús, yo me he conectado con esa fuente interior de paz y sabiduría y comprensión, eso va a exudar de mí donde yo sea que esté, aunque esté encerrada adentro de mi habitación, porque incluso a nivel mental, telepático, energético, estamos conectados. Y va a estar en cada palabra, va a estar cuando tome el metro, va a estar cuando vaya a trabajar. Es inevitable que eso que yo conecto en mí se manifieste hacia afuera, en el ámbito familiar, en todo, en mi trabajo, en otras maneras de ver. Ni siquiera hay que forzarlo, así que eso va a exudar, se va a emanar. Por eso que decía yo que hay que ocuparse de estar ahí, en lo que Javier decía que era la cueva, de estar en ese manantial interior y desde ahí vivir. Eso es lo más importante. Lo demás se va a dar por añadidura, hay que estar en confianza radical de que eso va a ocurrir. Hay que estar en los lirios del campo, por dentro, en nuestra profundidad. Y eso, para terminar con esto, es una... requiere de algunas acciones conscientes. No es automático. Nosotros, en general, nuestra mente tiende a dejarse llevar por la fuerza de gravedad. Si no estamos insuflando conciencia interior, nos vamos a ir a la automatización, inevitablemente. Así que tenemos que estar insuflando esa conciencia todos los días. Minuto a minuto, segundo a segundo. Eso. Totalmente de acuerdo. Añadiría lo siguiente. Toda sensación o emoción necesita ser comprendida. Solo si la comprendemos, la hacemos consciente. Y al ser consciente, la acción que nace de allí la incorpora y entonces es creativa en lugar de ser reactiva. Lo que nos da miedo, o sea, el problema de la violencia, hay dos cuestiones. Una es el miedo que provoca en mí la violencia y otra cosa es la comprensión de por qué hay violencia. Lo primero que tengo que atender es el miedo que estoy sintiendo. Aceptar que tengo ese miedo, asumirlo y cuando lo reconozco, entonces puedo calmarlo y entonces mirar, no de una forma reactiva, sino comprensiva, el porqué de esa violencia que la siento como una amenaza, lógicamente. Y ahí está de nuevo lo de la espiritualidad. O sea, no hay nada ajeno a la experiencia espiritual que pasa hoy, yo creo, otra manera de decirlo sería pasar de la creencia a la conciencia. Todo lo que hacemos consciente lo hacemos nuestro. Y entonces, al formar parte de nuestra realidad, nuestra respuesta es creativa en lugar de ser reactiva. El gran problema de la violencia es que es puramente reactiva, no es creativa. Y entonces, invertir esa fuerza, cuando sobre todo es fuerza social, es más complicado. Pero si se comprenden las causas de esa violencia, entonces se pueden amar, y cuando amamos no tememos. El gran problema es el temor. Maravilla, gracias Javier, Pati. Bueno, podríamos quedarnos harto rato, estamos llegando a la hora, pero quiero una última pregunta y finalmente darle un minutito también a Pati y Javier para que puedan extenderse a lo mejor con algún pensamiento que quisieran dejar como regalarnos más aún de todo lo que ya han hecho, un pensamiento que puedan dejar. La pregunta va en la línea porque hay muchas personas que preguntan cómo, ¿ya? ¿Cómo hacer? ¿Cómo alimentarnos? ¿Qué herramientas concretas? O sea, hay muchas preguntas en esa línea. A lo mejor
cada uno podría dar un par de tips, lo que para ellos ha sido significativo. Y también quería agregar algo a propósito, los dos, Javier y Patty, son ambos muy prolíficos, ambos son, han escrito muchos libros, ¿ya? Y a lo mejor de todo eso que han escrito, ¿ya? Si nos pueden decir cuál de esos para ustedes es, a lo mejor recoge más lo esencial, que es la pregunta que hoy día tenemos, ¿ya? Ahí están como... Perdona, Pedro, me he distraído con la primera parte. ¿Cuál es la primera pregunta? Perdón, que estoy sin... Algo me pasó con mi señal. ¿Me están escuchando, no? Sí, pero la primera parte se me ha escapado. No, herramientas concretas. Mucha gente pregunta cómo hacer. Vale, perfecto. Pati. Gracias, Javier. A ver, yo voy a entregar algo bien concreto. Y es que todos los días, porque hay que entender eso, que el camino no se hace mañana, no se hace, se hace ahora. Así que se hace hoy día. Entonces, la herramienta que quisiera dar es integrar a la vida diaria una pausa sagrada cada cierto tiempo. Y entiendo pausa sagrada, espacios de conciencia, como crear durante el día, ir parando el día, entre comillas, porque creo que la condición básica para poder transitar hacia eso es conectar con una serenidad interior, que es de lo que carecemos, cambiar de ritmo. Ya, es que de repente se me ocurre otra cosa. Cambiar de ritmo, entrar como en otro tipo de pulso. La enfermedad fundamental de nuestro tiempo es una falta de pulso armónico, o sea, no hay ir hacia adentro. Entonces, para ir impregnándonos de otro ritmo, para ir sanándonos, hay que, creo, fundamentalmente crear durante el día, entre correr y correr, la mente a mil, pensando en esto y en lo otro, paro. Y parar, bien concreto, ojalá me siento, me detengo y paro no solo de hacer, sino que paro el diálogo de mi mente. Y quizás nos sirva poner la conciencia en la respiración e impregnarnos del ahora. El ahora yo lo entiendo no como una cosa temporal, lo entiendo como un espacio. El ahora es un gran espacio luminoso, como un ser. El ahora es un ser que viene. Entonces, el ahora me llena, el ahora me llena, estoy aquí, completamente presente, y vuelvo a mí. Y yo pondría esa como práctica varias veces al día para comenzar. Y ojalá crear espacios de conciencia para autorreflexionarnos, para mirarnos, para mirar los dragones, para hacernos cargo de nuestros dragones, que es un trabajo fundamental en el camino espiritual. O sea, tener una bitácora, todos los días mirarme, observar mis reacciones emocionales, qué me ha pasado, qué cosas se están dando dentro de mí. Conciencia, eso, gracias. ¿Y qué libro, Pati, quieres sugerir de todos los libros tuyos? ¿Cuál libro sería para este momento? Pedro, yo no tengo tantos libros. De hecho, ahora quiero tener tiempo para escribir y no me da, pero... todos los reinos palpitan. Está bonito ese libro, sí, el primero, pero ese libro ahora está agotado. Así que en este momento hay dos libros que están en iBooks, se pueden comprar en Amazon, ¿verdad? Uno es De la Tierra al Alma, sí, que ahí lo está mostrando Paulina, De la Tierra al Alma, y el otro libro es Ando Lento, que a mí me gusta mucho porque son columnas sobre, creo, sabiduría para vivir. Y se llama Ando Lento. Eso, Ando Lento. Eso todo. Maravilloso. Gracias, Pati, que además necesitamos andar lento hoy día. Javier. Pues hubiera dicho exactamente lo mismo que ha respondido Pati. Exactamente lo mismo. Tiempos de detención y de conciencia. Exactamente lo mismo. Algún tiempo más largo en la mañana o en la noche y luego pequeños momentos durante el día. Si esto se puede llegar a compartir en familia, en pareja, en comunidad, con los hijos o con lo que sea, juntos en torno a una vela, juntos o en torno a un árbol, en torno a lo que sea circular, ¿eh?
Y entonces, en silencio, simplemente escucharse, sentir la respiración conjunta. Lo individual lo doy, por supuesto, pero creo que el paso a hacer sería hacerlo colectivamente, familiarmente. Eso, por un lado. Y otra cosa es, cada vez que tuviera la tentación de quejarme, convertirlo en agradecimiento. Y cada vez que tengo la tentación de criticar algo o alguien, convertirlo en bendición. Si todas nuestras quejas las convirtiéramos en agradecimiento y todas nuestras críticas a alguien, a quien fuera, incluso al político más rastrero, lo convirtiera en bendición por aquello que no sé de esa persona, nuestra mirada y nuestras palabras serían mucho menos contaminantes y contaminadas de lo que están. Respecto a libros, diría en torno al tema un poco este, sería hacia un tiempo de síntesis, diría yo. Es una reflexión ya de hace algunos años, pero en la que me siento reconocido totalmente todavía. Y luego un libro más de pues, semipoesía, prosa poética, que se llama Sed de Ser. Es breve, son 120 páginas. No son poemas exactamente, pero bueno, es prosa poética. Y puede, para los poetas que haya por ahí, pues fue, y para los más sesudos, el de ensayo, el de Sed, el de hace un tiempo de síntesis. Gracias, Javier. Bueno, yo también me aprovecharé de dar una sugerencia que por lo menos en mi vida me ha significado mucho, que es mirar al otro. Tú, Pati y Javier hablaban los dos de mirarse, de descubrir el valor, la riqueza que hay al interior, pero desde ahí yo tengo que salir a mirar al otro. Y cuando yo lo miro en profundidad, termino admirándolo. Y si en este país y en el mundo nos admiráramos unos a otros, realmente lograríamos algo. Y esta violencia que hoy día vemos, que es justamente el violencia del no ser mirado, si realmente nos miramos unos a otros y miramos los que están en nuestro entorno, no necesariamente hay que salir a otro más lejos de ahí, si nos miráramos y admiráramos, bueno, todo lo que aparece hoy día como amenaza la transformaríamos en oportunidades. Así que esa sería también mi sugerencia. Nadie me la pidió, pero igual yo la entrego. Y por último, agradecer y decir que ahora vamos a concluir este momento sin antes dejar nuevamente invitados a un próximo balbuceo esencial que haremos más adelante. Y además dejar a Javier y a la Patti invitados para posiblemente el próximo año, previo a lo que esperamos de subir a lo alto juntos, también tener a lo mejor nuevos encuentros para poder seguir compartiendo la vida, ¿ya? Y quiero dejar a María José, junto con este momento de cierre, que para nosotros es muy simbólico también. Bien. Vamos a entrar en un momento especial, ya muy simple, de 3 minutos, y María José nos va a hacer una invitación. Y luego dejen en el chat el estado anímico, emocional, lo que le ha surgido, porque todo eso después lo vamos a traducir para llevarlo a nuestra plataforma y poder seguir haciendo los aprendizajes. María José, ahí está. María José. Hola a todos. Yo los quería invitar como cierre a un momento de expresión, a dejar que sean nuestras manos las que hablen, a que ahora dejemos actuar al hemisferio derecho, y de que saquemos lo verbal y que todos nuestros canales de comunicación sean desde ese ser, ese niño que tenemos interno, al cual queremos reeducar también, al cual queremos invitar a salir, a jugar, a fluir. Entonces, no sé si algunos o todos tienen una hoja de papel, unos lápices de colores, y escuchando la música que nos va a acompañar, que escribamos, que hagamos rayas, que dibujemos, que dejamos salir sin pensar eso que está hoy día palpitando en este corazón calentito después de escuchar a Patricia, a Javier y de reunirnos en los grupos. Oh, pur, pur vas fahar.
Gracias, muchas gracias a cada uno. Gracias, Patti, tremendo aporte. Gracias, Javier, por habernos regalado este tiempo. ¿Ah? Y los invitamos a abrir los micrófonos y despedirnos todos con la bulla y con la alegría del corazón que nos queda hoy día después de los este dibujos. Gran momento. Así que gracias y nos vamos. Pedro, mostrar los dibujos, mostrar los dibujos. Gracias. Grupo que no me puede despedir, Cecilia, Paulina. Sí, chao el grupo, Verónica. Que no me acuerdo el nombre. Juanita, Paula.
Chao. Claudia, René, Nerea, María Teresa Velasco y Alejandra Moro. Chao. Me quiero ir. Bendiciones. Chao, grupo chico. Chao. Hasta la próxima. Chao, Carolina. Saludito. La próxima será con almuerzo incluido. Gracias, Pedro. Gracias. Con música en vivo, con música en vivo. Sí, con música en vivo. Eso, eso. Pica, saludos, Pica, desde Las Cruces. Hola. Gracias. Chao, Tita, bonita, preciosa. Saludos, Tita. Saludos a todos. Chao, Juan Carlos. Chao, chao, abrazos. Saludos, Darica. Chao, felicidades allá, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, sí. Soleadito para ustedes. Soleadito. Muy lindo. Gracias por compartir. Chao, que estén bien. Chao, chao. Un gusto verla ahí.